Yo creo que falta más visibilizar las situaciones, falta eso, que se pierda un poco el miedo. Yo presenté mi currículum en cada empresa y me dijeron, espera, cuando haya vacante te llamamos. Yo esperé, esperé, esperé. Después lo publiqué en el diario. Desde ahí a mí me contactaron y para saber por qué lo quería, si era una curiosidad o era una necesidad. Entonces les dije por una necesidad. Le digo porque la mujer acá gana poco. La mujer acá no está muy atrasada en el tiempo, en la cuestión laboral. Profesional, le cuesta mucho. Por ejemplo, había un empresario acá que él decía que era un capricho. Él sale diciendo de que las mujeres están para cocinar y están para que tengan las manos suaves. Una mujer no puede estar conduciendo, no puede estar con las manos en un volante porque le sale callo, se le va a lastimar las manos. Públicamente le dije que me daba mucha pena que pensara así, porque la mujer acá es la que, digamos, es la que más sufre. O sea, ¿por qué no puede tener la misma libertad de elegir un trabajo o de tener un trabajo como lo hace la mujer que vive en Europa? ¿Por qué? ¿Por qué la diferencia? Hace falta eso, ¿viste? Hace falta más el hecho, como te digo, de capacitaciones, de charlas, de visibilizar entre los compañeros. Es muy importante para que cuando se incorporen más mujeres sea más normal y que no digan, uy, tantas mujeres, ¿viste? Porque hay muy poquitas trabajando.